Las enseñanzas de Juan el Bautista fueron importantes para Jesús. En el año 15 del mandato del emperador Tiberio, hacia el año 28 de la era común, este profeta carismático emprendió una cruzada en contra de la degeneración y la barbarie que estaban presentes en su contexto. La llamada de la seta del desierto era al arrepentimiento. La llegada del reino de Dios era vista como inminente. Juan llamó a las personas al lugar donde todo había empezado, el río Jordán, sitio por donde sus ancestros, comandados por Josué, pasaron a la tierra prometida después de vagar 40 años por el desierto, purificándose e intentando mantenerse firmes en la ley de Dios. Juan instaba a recordar el accionar liberador de Yahvé en la historia, y junto con este, la alianza con Dios que exigía del hombre una serie de responsabilidades. Quien vive en libertad no tiene miedo y no está atado a nada. Retomar el inicio implica replantearse todo. Algo no anda bien y hay que volver los pasos recordando el sentido original de las cosas. Algunos expertos estiman que Jesús compartió durante algún tiempo con Juan el Bautista en el desierto. La imagen de Jesús en el desierto es arquetípica y simboliza todo el drama que implica la autoconciencia de la libertad. En esta escena está reflejado todo el género humano. La angustia de sentirse libre es un castigo, pero la racionalidad que tenemos para elegir la justicia por encima de lo temporal y contingente, al fin y al cabo, es lo que nos hace semejantes a Dios. Podemos optar por tener riquezas insolentes, por el poder desmedido o por el placer sin fin. Por otro lado, tenemos en nuestras manos la posibilidad de romper con el ciclo interminable de violencia para devolverle al mundo el estado paradisiaco perdido por la desmesura. Podemos negarnos, extinguir todo lo que consideramos bueno y natural, derrumbar nuestras ficciones ideológicas, tirar por el suelo el paradigma de clases sociales, propiedad privada y convenciones culturales, para así entrar en plena comunión con lo sagrado que bulle dentro de nosotros mismos y en nuestras relaciones interpersonales. O por otro lado, podemos decidir por seguir repitiendo hasta el final de nuestros días un modelo de vida en la esfera individual y social altamente enfermo, alienante, cosificador y languideciente. Las bestias, los demonios, los monstruos y las alimañas habitan en el interior del hombre. Pero el reino hace que la condición humana ya no esté determinada por eso. El reino predicado por Jesús exige restitución del estado original de gracia. Lo que Dios ha hecho bueno y amado antes de existir debe retornar a su vocación primitiva. La tensión entre lo finito y lo infinito se sana. Las vísceras nos deben de arder ante las injusticias. El corazón de carne debe palpitar al ritmo de la compasión. Las manos deben trabajar al servicio de los demás. Y los ojos carnales deben ser los mismos ojos por donde ve Dios. Jesús, el predicador del reino, anunció la restauración de todas las cosas a lo largo de las gentes sencillas y olvidadas de la Galilea, pues era un maestro itinerante, pero también se aventuró a villas y emplazamientos. En Cesarea de Filipo, en el Golán, se encaminó a los distritos de Tiro y Sidón, lugares que narraban las antiguas glorias fenicias y que componen el actual Líbano. Se dirigió por el territorio de la Transjordania y también llevó su mensaje del reino a Jerusalén, la ciudad santa en donde convergían el poder profano y el poder sagrado. Jesús se arraigó en la tradición del primer testamento. Las imágenes sobre el reino estaban bastante presentes en el Israel de antaño. En el siglo VIII a.C., el profeta Isaías decía que la soberanía de Dios sobre la historia devendría en un reinado de hermandad universal en donde primase la paz y la concordia. De hecho, nos presenta la imagen de un banquete en donde todos pueden participar sin ser excluidos y en donde las necesidades materiales de todos se ven satisfechas. Los pueblos no levantan armas los unos contra los otros y todas las patrias de la tierra cohabitan pacíficamente teniendo a Sion, Monte Santo,
como centro del universo y a la ley de Dios como panorama vital. Las imágenes poéticas traídas a la mente por este profeta evocan reminiscencias y recuerdos de una época paradisiaca en donde lo finito y lo infinito convergían en total unidad, y por tanto la justicia de Dios era la norma de vida. El pasado es una ventana a un futuro ideal, futuro en donde nadie pise a nadie ni nadie saque provecho de sus semejantes. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, decía este profeta en el capítulo 11, verso 6 de su libro. Un paraíso restaurado exige la presencia de un rey justo que vea por los pobres y necesitados y que constituya un aparato estatal capaz de cobijar a todos sin miramientos. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Se dice en Isaías capítulo 32, versos del 7 al 8. El historiador Geza Vermes presenta a Jesús como un profeta carismático rural que emergió en una época poblada de zozobra e incertidumbre. Su mensaje de compasión dejaba traslucir la bondad eterna en medio del caos, la misericordia como don divino en medio de la desesperanza y el orden justo y racional de las cosas en medio de la destrucción. Las condiciones materiales creadas por el hombre se erigían como la antítesis, el antitipo del reino de Dios. Las maquinarias ideológicas se hicieron cargo de segmentar a la humanidad, haciendo imposible sentir misericordia y cercanía con uno mismo y con los demás. Por el contrario, el hambre de poder hizo de la raza de Adán una raza mezquina y caníbal. El tejido social de la época de Jesús estaba fragmentado, totalmente dividido. El hombre se habría tornado en un lobo para el hombre. La Palestina de la época de Jesús estaba bien estratificada. Los ricos y poderosos gozaban del beneplácito del Imperio Romano, un gigante sin rostro que devoraba los campos y cultivos y militarizaba los paisajes, todo con el afán de expandir su poderío hasta los confines del mundo. La élite religiosa se había vendido al mejor postor y había hecho de la fe de Israel una serie de ritos sin sentido, sin alma, sin vida y sin corazón. Poder sagrado y poder profano se confabularon para hacerse dueños de un mundo putrefacto e impío. En medio de esta podredumbre, Jesús exhibió la innegociable cercanía de Dios con la humanidad, un Dios que sostiene y estructura la creación y la historia, y para quien el caos no prevalece. El Padre que presenta a Jesús no puede encasillarse en tecnicismos ni convenciones prefiguradas por la moral de una época determinada. Más bien exige del hombre despojarse de cuanto tiene por seguro e infalible para encontrar lo divino y desarrollar su vida individual y social en concordancia con este encuentro. Es muy desconcertante cuando escuchamos a Jesús decir: "Mi reino no es de este mundo". ¿Qué significa esto? Básicamente quiere decir que el proyecto humano ha fracasado rotundamente. Al hombre se le había encomendado la tarea de vivir de acuerdo con los mandatos celestiales, sometiéndose dócilmente a la voluntad divina, pero su soberbia lo cegó y lo impulsó a ejercer de forma desenfrenada la violencia y la explotación. El reino de Dios en la tradición judía retrotrae inmediatamente hasta el momento mismo de la creación. Los sabios y profetas del antiguo Israel indicaron que Yahvé, el único Dios, había predispuesto todo de manera racional para que el hombre gozase plenamente de su estado creatural. Desde la lumbrera del firmamento, pasando por la fértil tierra, los nutritivos ríos y llegando hasta cada animal y planta de la creación, todo estaba subordinado a Dios. Cada cosa sigue el curso que su creador ha diseñado para ella, pero también cada elemento que compone el mosaico de la creación está al servicio del hombre, como si éste se tratase de un lugarteniente del rey. El hombre, pináculo de la creación, es un representante de Dios ante la creación. Un cosmos bien organizado y estrictamente unificado habría de ser
el hogar del género humano en donde reinase la justicia y la bondad. No debería haber nadie desamparado, nadie debería tomar provecho de otros para construir riquezas fundamentadas en la violencia y la rapiña. El acto creativo de Dios fue la etapa inaugural de su reino. Sin embargo, el reino fue usurpado por seres humanos dispuestos a maltratar la semilla de lo sagrado. El hombre decidió rendir culto idolátrico a sí mismo y a sus propias pretensiones. El poder, las riquezas y las ansias de fama intentaron sin éxito sofocar la donación de Dios. El reino promulgado por Jesús, el sabio rural, no sería otro que el retorno al estado paradisiaco original. La edad de oro edénica, en donde gobernaba la sencilla sujeción a los dictámenes del Padre y en donde la libertad humana supusiese una armonía plena con el pensamiento de Yahvé. El reino anunciado por Jesús desgarró el velo del templo, develando el verdadero rostro del Padre Eterno. Lo que antes estaba oculto y era monopolizado por una élite, se dejaría ver de manera clara. Los cimientos mismos del mundo, el plan original de Dios, los planos arquitectónicos de la creación quedarían ante la vista de todos, inaugurando una nueva era basada en la verdad y en la justicia, en la restitución. En el reino, la historia adquiere plenitud. La llegada de el Mesías es el fruto maduro que brota de la esperanza de los patriarcas, profetas, reyes y cada hombre y mujer que haya optado deliberadamente a obrar con justicia y con piedad. En el reino se aunan de manera inexorable pasado, presente y futuro. Las angustias, penas, temores, tristezas se revisten de sentido y divinizan la caduca carne humana. El reino implica subsanar el malestar cultural. La cultura está construida en torno a un núcleo traumático. Desde nuestro alumbramiento anhelamos retornar a la plenitud que significaba estar vinculados indefectiblemente al seno nutricio de la madre. El nacimiento representa un desequilibrio con el mundo natural. La sensación de unidad, totalidad y completitud da paso a la fragmentación. De manera reiterativa, edificamos artificios simbólicos que nos ayudan a retrotraernos hasta el goce primigenio. Deseamos vehementemente ser reconocidos. Nuestro deseo es el deseo del otro, porque sentimos que sólo de esta manera abocaremos al útero paradisiaco del cual fuimos expulsados. De ahí que todos los constructos míticos tengan edades doradas en donde el tiempo no transcurre, el espacio es ilimitado, la pena, la angustia, el sufrimiento y la muerte no parecen ser más que espejismos. La transgresión primigenia, el ansia de libertad, el pecado original nos condena al ostracismo. El exilio de la plenitud nos presenta un pasado mítico al cual hay que regresar. Es en medio de este malestar que Jesús anuncia el reino, que Jesús anuncia la presencia efectiva del Padre Cuidador en la historia. La potencia divina del reino es inconmensurable y no puede ser atajada ni mucho menos restringida a convicciones, convenciones y estándares humanos. Jesús va en detrimento de varias instituciones tenidas por inamovibles, pero que habían terminado por deteriorar la indeleble ligazón de lo sagrado con el hombre. Jesús cura en sábado, cura a una mujer tenida por impura debido a sus constantes hemorragias, va en auxilio de una extranjera, la sirofenicia, toca a los leprosos, restituye la sanidad de los endemoniados. El Jesús exorcista y el Jesús sanador exhiben de manera explícita y material el reino. La llegada del reino tiene consecuencias concretas. La vida, entregada por un acto libre de Dios desde el principio de los tiempos, se convierte en la norma esencial de las relaciones intra e interpersonales. Jesús estaba adscrito a una larguísima línea de profetas que denunciaban el horripilante curso que había tomado el mundo. Amós, hacia el siglo VIII antes de la era común, indicaba que los excesos y vicios de jueces y sacerdotes, la rama secular y la rama santa del orden social, habían decantado en un olvido absoluto de la ley de Dios. Los fundamentos de la monarquía,
el derecho y la prosperidad se han trocado en pérfido veneno. Por otro lado, el profeta Oseas, que vivió la caída del reino del norte en el año 722 a.C., era implacable diciendo que sus coterráneos componían una masa de adúlteros y fornicarios, pues habían tirado al olvido la instrucción dada por Yahvé, hasta un punto tan aberrante que la institución monárquica había olvidado su misión y su deber para con Dios. Isaías anunciaba la llegada del Emanuel, del Dios entre nosotros, la piedra angular puesta por Dios para construir un reino de justicia y prosperidad. Isaías ve cómo se alza el trono de Dios por encima de la creación, con querubines cantando tres veces el santo. El rey, en este orden de ideas para el antiguo profeta, haría que el pueblo participase de la santidad de Yahvé. Por ende, todas las dinámicas existenciales deberían trastocarse para sumergirse de lleno en esta plenitud. Lo temporal y lo eterno se darían la mano y nunca jamás se soltarían. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.